Ya habla Maya. Lo primero que hacer es medir cómo estoy aquí, cogiendo la primera muestra, el primer hueco, que de aquí a acá tiene 1 por 80 y por 1. Total 1,80 sería el cuadrado que tenemos para construir la primera parte del sistema. Ya no se lo llamé al Ramón para los huecos donde van a ir los postes que van al sistema, tiene 50 centímetros de profundidad. No me das un beso. Lo importante de aquí es que esto esté nivelado, entonces ponemos el nivel, cuando esté ya exacto, este sube un poquito de aquí, baja tú, ahí está. Entonces ya primero nivelamos por aquí, por este lado, y después por el acostado. Ya, listo. Por aquí hacemos el otro. Ya, al medio, la parte. Ya está, perfecto. En estos momentos estamos iniciando con la colocación de los materiales para poner los canalones. Para colocar luego los bajantes que van a ir al filtro, proceso del agua. Estamos nivelando para poner en la plataforma para el filtro donde se va a procesar el agua. ¿Cuánto es? Bueno, ya tenemos el canalón, tenemos esta primera la primera lluvia va a caer por dentro. Esto está aquí tapado. Le desatamos cuando está lleno para que limpie el techo. Entonces,
y el tapado va hacia el filtro. Cuando hay mucha agua en el filtro, la que está filtrada va a pasar al tanque de reserva y la de sobra va a caer acá. Entonces en esta salida habrá otro tanque que se recogerá igual lluvia, que servirá para las aves de corral, los perros, los animales de la casa o para cualquier cosa que lo utilice. La sistema de agua. Yo le agradezco bastante, saludando a usted y a la y bueno, mucho. Lo que yo sufría sin tener agua, de no tenía agua que tomar, nada. Sufría teniendo agua de tan lejos y con químicos. Pero ahora ya lo tengo, este tanque, y tomo agua clara. Y le agradezco mucho a usted, a todos los que me ayudan. Y también todas mis compañeras que también la ayudaron, y ellos también están esperando que llueva para coger el agua y para seguir tomando, porque ellas me dicen, ay, qué linda agua que usted tomas, así me dicen mis compañeras, sí. Ellas me dicen así, dicen, ¿qué? Estamos esperando el agua que llueva, dice, para tomar, como tú mismo, Elsa, me dicen, sí. Y entonces, eso están esperando, ellos también, yo también le agradezco mucho por todo lo que ustedes han hecho aquí. Muchísimas gracias. Sí. Ya. Bueno, dime, ¿qué piensas sobre el sistema de agua? El sistema de agua mejorado es muy bueno, por lo que nos beneficia para la salud de la familia, y también el proyecto que han realizado apegado a las familias más pobres es beneficioso para todos. En cuanto en el consumo de ella misma, la agua lluvia ya purificada por medio de los filtros, en este caso es mejorada, y también nos permite de que tengamos un mejor servicio dentro del agua, en este caso que está de un rendimiento bueno, óptimo, el 100% que garantiza de que para nuestra salud sea mejor. Gracias. Oh!